Se llevó a cabo la premiación del concurso 47 de Punto de Partida, revista literaria de la UNAM, que también celebra su 50 aniversario. Una publicación que desde sus inicios se ha dedicado a la difusión de obra literaria y visual de jóvenes autores de México y del mundo. La revista Punto de Partida está celebrando este año un aniversario importante. Se acerca ya a los 50. Se dice rápido. Es la revista literaria más antigua del país y que a lo largo de cincuenta años se haya seguido publicando literatura en sus distintas categorías, también gráfica, ahora y fotografía, con la calidad con la que se publica es realmente algo eh, de celebrarse. El premio fue fundado por la escritora y crítica literaria Margot Glantz y Gastón García Cantú, periodista e historiador para impulsar la expresión y comunicación con aquellos que pretenden acercarse a la literatura y así dar a conocer su trabajo. Cuento, fotografía, cuento breve, gráfica, ensayo, poesía, crónica y traducción literaria son las categorías que este año contaron con la participación de 793 estudiantes de distintas instituciones del país, de los cuales se premió a 18 y 14 recibieron menciones honoríficas. Eh, se han ido eh, eh, agregando eh, categorías. Desde Casi desde el principio, que son las gráficas, eh, gráfica y fotografía está en este momento y se premia además eh, cuento, cuento breve, crónica, ensayo, poesía y traducción. Tenemos un jurado año tras año de primera. O sea, son eh, escritores, artistas ya con una carrera y una trayectoria importante, muchos de ellos que pertenecen al Sistema Nacional de Creadores. Y yo creo que eso es un, un punto muy importante para mantener la, la calidad de, de los ganadores y de los participantes en este concurso. A los jóvenes les llama mucho, mucho la atención que los premie Enrique Serna, Héctor Perea, Francisco Hinojosa, Mónica Nepote, Ana Clavel. Los trabajos ganadores se publicaron en los números 198 y 199 de la revista la cual invita a los estudiantes a seguir participando en el quehacer literario. Para TVUNAM, Paulina Gómez.